Bienvenidos a la Tierra Santa. Aquí estamos en un lugar bíblico que se llama el Jardín de Getsemaní. Aquí es un lugar muy precioso porque aquí es donde Cristo pasó la última noche de su vida aquí en esta tierra. Aquí es donde Él oró y la última vez Él sudó gotas de sangre preparándose para el camino a la cruz y todo el sufrimiento. Aquí es donde comenzó casi 20 horas de sufrimiento. De aquí fue arrastrado y condenado y de aquí se fue a la cruz. Pero todo tardó como unas 20 horas y todo comenzó aquí en el jardín de Getsemaní. Y vamos a ver algunas cosas de este precioso lugar y lo que sucedió. Y el nombre Getsemaní significa prensa de olivos o simplemente prensa. Entonces aquí estaba un lugar, un huerto de olivos, ya puede ver este huerto, este jardín, y aquí había muchos árboles de los olivos, y entonces aquí había una prensa, un lugar para aplastar los olivos, los aceitunas. Entonces por eso se llamaba el Jardín de Getsemaní. Entonces Getsemaní significa prensa. Es la piedra grande que aplastó todo para hacer como aceite. Entonces fue un olivar de una prensa de aceitunas aquí en ella. Y como resultado de ello, se hizo conocido como el Jardín de Getsemaní. Y cuán apropiado que sería llamado Getsemaní, que significa prensa, como Cristo aquí sería aplastado y sudar gotas de sangre por nosotros. Y con el fin de ofrecerles un bien ambiente, estamos grabando este video en un huerto de un jardín de olivos justo pegado al lugar tradicional. Entonces estamos aquí pegados al lugar tradicional que se llama Jardín de Getsemaní. Entonces estamos muy cerquitos, pero en un ambiente más agradable. Y en este video les vamos a enseñar fotos y videos de el sitio tradicional. Entonces, el lugar tradicional del Jardín de Getsemaní se encuentra en la base del Monte de los Olivos, que está entre el Monte del Templo, donde estaba el templo original, y el Monte de los Olivos. Y no hay ninguna razón para cuestionar su ubicación. Algunos de los olivos en este jardín son cerca de 2,000 años de antigüedad, por lo que podrían haber sido testigos de todos los acontecimientos que tuvieron lugar en esa noche fría y oscura antes de la crucifixión de Cristo. La Iglesia de Todas las Naciones, el nombre oficial de la Basílica de la Agonía, se encuentra al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén, junto al Jardín de Getsemaní. La Iglesia Católica consagra una sección de piedra en el Jardín de Getsemaní que se cree es el lugar donde Jesús oró en la noche de su arresto en Mateo 26:36. La iglesia moderna se encuentra en las bases de dos iglesias antiguas, una basílica bizantina del siglo IV, destruida por un terremoto en 746, y una capilla cruzada del siglo XII que fue abandonada en 1345. La Iglesia de Todas las Naciones, o también conocida como la Basílica de la Agonía, fue construida en 1919 al 1924, con financiación de 12 países diferentes, de que le dio su nombre la Iglesia de Todas las Naciones. Entonces, aquí Cristo pasó su última noche en la tierra antes de ser crucificado. En Lucas 12:15 dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y como me he angustiado hasta que se cumpla. Está preparándose. Y Cristo sudó gotas de sangre aquí cuando oró y se preparó para su crucifixión. Dice en Mateo 26:36, dice, entonces Jesús
llegó con ellos, los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Se fue un poquito más lejos de ellos y empezó de orar. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que serían Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco más, cayó sobre su rostro, y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino Jesús a los discípulos, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿y no pudiera velar una hora junto a mí? Velen, oren, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y qué buen ejemplo para nosotros que Cristo estaba conquistando, superando las tentaciones y problemas mediante la oración y nos dio un buen ejemplo en eso. Y apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló sus discípulos durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Y en Lucas 22:43 dice, entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces aquí en el jardín de Getsemaní, fue detenido aquí y llevado cautivo por los judíos, Cristo. En Mateo 26:44 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, pues el sueño y el descansar, pues más adelante, véanse, la hora está cerca, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y levántense, vamos a ir, ver que me traiciona y mi traiciona, se ha acercado. Mientras él aún hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas les había dado una señal, diciendo, al que yo bese, ese es, el aprovechar. Y él se acercó a Jesús a la vez y dijo, salve, maestro. Y él le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Para todos los que tomen la espada, perecerán por la espada. ¿Crees que yo no puedo rogar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pues sabemos en el Antiguo Testamento, un ángel mató más que 180,000 de los asirios cuando ellos vinieron para capturar a los israelitas. Entonces, Cristo pudiera haber hablado y rogado y Dios le hubiera mandado muchos ángeles, pero dice Cristo, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que tiene que ser así? En aquella hora dijo Jesús a la gente, has venido como contra un ladrón, con espadas y con palos para prenderme. Día tras día me sentaba enseñando en el templo y no me prendieron. Entonces yo puedo ver el templo aquí, y aquí estamos entre el Monte de Olivos y el templo, la plataforma. Entonces estamos muy, muy cerquitas.
Y día tras día me sentaba enseñando en el templo y no me prendieron. Pero todo tiene que tener lugar de que las escrituras de los profetas que se cumplieran. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces, ¿qué podemos observar y aprender de este lugar y los eventos que tuvieron lugar aquí? Pues el nombre Getsemaní significa prensa o prensa de olivos o simplemente prensa. Y fue un olivar con una prensa de aceitunas en ella. Y como resultado de ello, se hizo conocido como el Jardín de Getsemaní. Y como dijimos, cuán apropiado sería llamado Getsemaní, que significa prensa, porque Cristo sería aplastado aquí y sudaría gotas de sangre. Y Jesús pasó la última noche de su vida aquí, en el jardín de Getsemaní, antes de ir y aparecer antes de Pilato y empezar los 20 más o menos horas de sufrimiento. Fue detenido aquí Jesús y llevado cautivo por los judíos, y el peso espiritual de los pecados del mundo que Cristo sufrió fue mucho mayor de soportar el dolor físico en la cruz. Y también lo que Cristo hizo aquí y el peso y el sufrimiento que Él aguantó aquí era algo enorme. Entonces debemos hacernos una pregunta. Si no hay un infierno, ¿por qué Cristo sufrió tanto? Y todo el sufrimiento de Cristo, si no hay un infierno, es absolutamente en vano y no tiene caso. Entonces hay un infierno y Cristo vino y empezó su sufrimiento aquí y sudó gotas de sangre aquí en su preparación por los 20 horas de sufrimiento que Él aguantaría. Y ojalá que hayan disfrutado de este video y que estemos pensando y reflexionando en lo que Cristo hizo por nosotros aquí en el jardín de Getsemaní y cómo aquí empezó de prepararse para su crucifixión. Pues gracias por mirar y Dios le bendiga.